Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer la comparativa entre el Xiaomi 14 Pro, con el que estoy grabando esta intro, y el P60 Pro de Huawei. Me la estáis pidiendo, es un teléfono que pues es muy top en cuanto a cámaras, el Huawei, y el Xiaomi 14 Pro también. El Huawei es el teléfono personal de Vicky, yo estoy utilizando como teléfono personal el Xiaomi 14 Pro, y vamos a comparar sus cámaras, vamos a ver a qué nivel está cada uno, y la verdad que se espera una gran comparativa. Así que si estás interesado en ella, quédate, que empezamos. Bueno, vamos allá, vamos a empezar haciendo lo que es la comparativa entre estos dos pepinazos con su apartado de cámaras frontal. Ambos nos permiten grabar en 4K hasta 60 fps. En esta ocasión estamos grabando en 4K a 30 fps. El Huawei tiene una cosa que no tiene el Xiaomi y es que podemos hacer tres tipos de angulares, que esto pues está genial si queremos hacer vlog, si queremos hacer blogging, si queremos hacer pues un tipo de vídeo en el cual queramos mostrar más lo que hay atrás nuestra, pues el Huawei nos va a permitir esto, ¿no? Nos va a permitir estar más cómodos en el encuadre, un encuadre un poco más amplio. El Xiaomi pues es un encuadre más común de cámara frontal, más típico, más cerradito, pero bueno, que lo sepáis, que en el Huawei tenemos esa posibilidad. El control de altas luces, ahora mismo ninguno de los dos lo está haciendo especialmente bien. Creo que el contraste es mejor ahora mismo en la cámara del Huawei, tiene como más contraste, pero creo que los dos aquí lo están haciendo bien. El fondo, ninguno de los dos lo puede exponer bien, básicamente porque hay una fuente de luz muy fuerte. Tengo el sol ahí atrás y hace muchísimo, muchísimo sol. ¿Qué tal os está pareciendo la cámara frontal de cada uno? La verdad que creo que bien, ¿no? Este año el Huawei, pues bueno, tiene una cámara como suele tener muy buena frontal y creo que este año Xiaomi sí que es la que ha mejorado, ¿no? Ha mejorado bastante por esto de traernos el 4K en la frontal ya, que hacía falta. Podemos grabar con los dos en 4K 60 como he dicho antes y lo que voy a hacer es eso, probar el 4K 60 con ambos dispositivos. ¿Qué sería esto? Estoy ya grabando en 4K 60 con ambos dispositivos, mismo encuadre, en la misma situación y como vuelvo a repetir, aquí también podríamos hacer un triple angular. A mí esto me encanta del Huawei y solo por este motivo creo que le daría aquí un puntito extra en cuanto a puntuación, si tuviera que puntuar la cámara de cada uno. Creo que puntuaría por un poquito mejor en este sentido el Huawei, pero básicamente por esto, por tener un angular más, por tener otra visión más en la cámara frontal, que eso me gusta bastante. Pero en cuanto a calidad, lo que yo veo en las pantallas es que los dos lo hacen bien. Creo que los dos lo hacen bien. Puede ser que a lo mejor el Huawei lo haga un pelín mejor, como un detalle un poco más natural, como más agradable a la vista, me da la sensación, en lo que yo estoy viendo en la previsualización. Ojo, hace un sol increíble. Y tampoco puedo sacar detalles, pero lo que poco que puedo ver es que creo que los dos tienen una calidad bastante buena, muy buen detalle en ambas situaciones, pero como que el Huawei tiene un detalle un poco más natural, las pieles y demás, ¿no? Me da la sensación. Pero es que el Xiaomi tiene un detalle, la cámara frontal, muy, muy top este año, ¿eh? El Xiaomi ha pegado un salto muy grande en detalle en su cámara frontal. Vale, pues vamos a pasar a grabar con la cámara trasera. Viendo el detalle desde el ordenador, me quedo con la calidad del Xiaomi en cámara frontal, me ha gustado más. Quizá peor control de altas luces y que el Huawei puede tener tres distancias focales distintas, pero aún así me ha gustado mucho más el Xiaomi en cuanto a detalle, contraste y color. Vale, pues ya estamos grabando con la cámara trasera, 4K 30, sensor principal en ambos casos. Y pues bueno, ya estáis viendo un poco las diferencias, ¿no? Noto como más contraste, más contrastada la imagen del Huawei, pero no quiero estar dando mucha información porque luego siempre me pasa lo mismo. Luego voy al ordenador y la historia cambia, ¿no? La película cambia un poquito y como que me da la sensación de que luego en el ordenador mi opinión a lo mejor pues puede variar respecto a lo que se veía en la pantalla del móvil. Lo que noto es que el Xiaomi tiene un mayor desenfoque de fondo. Desenfoca más el fondo a la misma distancia. Y es porque el sensor es un poco más grande. Y la apertura del Xiaomi es de 1.4 hasta f1.4. La verdad que es una pasada. En este sentido, en ambos casos podemos utilizar ultra gran angular, como estáis viendo ahora mismo. Este sería el ultra gran angular de cada dispositivo. Parece más angular el Huawei, me da la sensación. Sí. Un pelín más angular. Sí, dice, y no lo has visto, ¿qué dices? No, pregunto, sí. ¿Has preguntado? Me han robado el móvil, ¿sabes? ¿Cómo? Me han robado el móvil. ¿Cómo que te han robado el móvil? ¿Quién te lo ha robado? Tú. A ver las plantitas, a ver cómo tocan las plantitas. Qué cinemático, ¿no? Sí. Lo único que puedo, no tengo móvil, ¿no? Soy adicta a mi Huawei.
Está adicta a su Huawei, la verdad que le gusta bastante su móvil. Vamos a hacer zoom desde aquí, un 4X. Bueno, estoy muy cerca, a lo mejor Vicky se cabrea si estoy tan cerca. 4X con el Huawei y 3,2 con el Xiaomi. Vamos allá. Esto sería el Xiaomi. A ver, quédate ahí, cariño. Mira un momento la cámara. Vale, lo de siempre. El Huawei, cuando haces zoom de lejos a una persona, las texturas y los colores tiende a contrastar los demás. Sí. No sé por qué. No lo hace bien. Hace como un efecto porcelana. Lo hace muy bien en lo que es paisaje, pero en las personas no. Justo. Hace como un efecto porcelana. No sé el motivo por el cual hace ese efecto. Que no soy fanboy, ¿eh? Yo sé cosas que hace mal Huawei, ¿eh? Aún así le quiero. De lo que se trata, ¿no? En plan, querer algo, aunque Sí, la sensación sabiendo. del Huawei cuando te acercas a una persona con el 4X es que hace como un efecto porcelana, hace como mucho contraste y unos colores un poco así como muy, como un poco apagados. La verdad es que las texturas es un poco raro. Aunque el 4X, cuando utilizas por ejemplo el 4X, o sea, el teleobjetivo en objetos, o te acercas más, Plantas o si yo me acercase más a Vicky todavía con el 4X, la cosa cambiaría y se vería mejor. Pero cuando lo haces un poco de lejos, es un poco raro, la sí, verdad. pero luego Vamos a hacer el 3,2 en los anillos, venga. 3,2 los anillos. Vale, esto sería con el Xiaomi y esto sería con el Huawei. ¿Veis que aquí es diferente? Aquí como que se ve como más. Es que como la imagen es como un poco más cinemática, ¿no? Mira, ahora lo que voy a hacer es apuntar los anillos y apuntarte a ti, ¿vale? Vale, ¿veis? Que la diferencia es. ¿Vale? No sé si esto luego te gustará a ti. Estar un poco cerca, pero bueno, hay que. Vale, pues me quedo así, ¿vale? Vale. Por favor. Vale, pues ya estaríamos en el Gracias. 1X. Bueno, diferencias, ¿no? Diferencias en cuanto a teleobjetivo, diferencias en cuanto a sensor principal, no sé qué os parece a vosotros. Aquí, por ejemplo, yo estoy en la pantalla del Xiaomi viendo más porque es más brillante. Pero no sé si son muy diferentes las imágenes. Creo que sí, creo que es un poco más como más brillante la imagen del Xiaomi. Y la del Huawei es como un poco más cálida, ¿no? Me da la sensación, no sé, pero esto, bueno, ya vuelvo a repetir, luego lo veré en el ordenador yo bien. Pero ya digo, el teleobjetivo de ambos dispositivos es excelente. Tenemos telemacro en ambos, podemos acercarnos muchísimo a un objeto. Y la estabilización parece muy buena a los dos, ¿no? Pero creo que la de Xiaomi es superior, me da la sensación. Es que Xiaomi este año tiene una estabilización brutal, pero brutal, brutal, brutal. Voy a acercarme a estas plantitas, ¿cómo se llamarían? ¿Margaritas? ¿Llegan a ser margaritas esto? No, No sé ¿no? decir. Margaritas no, esto es. En eslovaco es pupava. Pupala. Pupava. Pupava. Vale, pues ahí estaríamos enfocando. Vuelvo a repetir, la imagen del Huawei, a mí aquí, por ejemplo, me gusta más. Es más cinemática, es como más agradable de ver. Los colores no están tan saturados como en el Xiaomi. Y queda como mucho. No sé, queda muy bien, la verdad. A ver También aquí. tiene menos brillo, ¿no? El móvil, a lo mejor eso también Tu puede móvil tiene influir. menos brillo. Pero a lo mejor no está puesto el brillo máximo. También puede ser porque está la pantalla expuesta, ¿sabes? A mucho sol, Sí, entonces exacto. A ver, habría que el verlo a mano. tema es que la pantalla también cuando le da el sol en el Xiaomi se pega un boost de brillo acojonante. Y el Huawei a lo mejor no llega a ese brillo. Entonces, desde la pantalla a lo mejor se ve más brillante la pantalla del Xiaomi, por lo tanto se ve más saturado de colores. Y esto luego cuando yo lo vea en el ordenador a lo mejor puede cambiar. Voy a pasar a grabar ahora en 4K a 60 FPS. Y ya estamos grabando en 4K 60, sensor principal en ambos casos. Tengo que decir una cosita. Tanto en el Xiaomi como en el Huawei no podemos intercalar entre sensores angular y principal, ¿vale? En el Huawei sí que podríamos pasar al teleobjetivo en 4K 60. En el Xiaomi no podríamos cambiar de sensores, ¿vale? Esas son las diferencias que tenemos. Es que en el Xiaomi no podemos cambiar entre sensores una vez iniciada la grabación en 4K 60. Sí que podríamos utilizar cualquier sensor en 4K 60, ojo, no confundáis que no podéis intercalar entre ellos y usarlos una vez iniciada la grabación. Pero para poder utilizar, por ejemplo, el ultra gran angular, el sensor principal o el teleobjetivo en el Xiaomi en 4K 60, tendríamos que preseleccionar el sensor que queremos utilizar. Luego ya nos quedaríamos en ese sensor. En el Huawei no podemos directamente grabar en 4K 60 con el ultra gran angular, no nos permite grabar en 4K 60 con el ultra gran angular, pero sí que nos permite, una vez iniciada la grabación, utilizar el teleobjetivo. Que podrías hacer, utilízalo, de hecho. 4K o 4K. 4 por Solamente en el Huawei. ya Ya cambia, está. sí, Se me verá súper cerca, y se me verá las 10 por no texturas. quieres. 10 no, 10. Demasiado ya. Vale, pues vuelve si quieres al 1X. Y lo que vamos a hacer es pues dar un paseito por aquí. Vamos a cambiar un poco de entorno. Vicky va a pausar la grabación y ya lo voy a coger yo. Vale, ya habría cogido yo el móvil. Y vamos a dar un paseito por aquí.
Vamos a ir hacia la zona del puerto, que pues bueno, así vais a ver también la estabilización, vais a ver un poco cómo se comporta. En el Xiaomi sí que tendríamos una barra que deslizando sube de zoom, pero es digital en todo momento, es un zoom digital. Sí. Así se va viendo un poco lo que es la estabilización también, cómo trabaja cada uno, lo que es las texturas, los detalles a contraluz. Ahora mismo tenemos el sol arriba y esto también es bueno para saber pues un poco cómo voy andando, ¿no? Sí. Cómo trabaja cada uno lo que es el contraluz, una fuente de luz fuerte detrás. Ahora vamos y ver. A la sombra, ¿eh? Ahora vamos a ir a la sombra, también nos viene bien también, que se vea cómo trabaja en sombra. Exacto. Vamos allá. Exacto. Esto es el casino de Alicante, casino mediterráneo. ¿Está todo en obras? ¿El qué está todo en obras? ¿Alicante? Sí. Ah, bueno, esto antiguamente era el puerto de Alicante, de hecho, donde está aquí donde está la entrada del casino, se llamaba, si no me equivoco, Café di Roma. O hay Carmela, no me acuerdo. Estaban los dos, uno y otro. Y eso era una pasada, salir de fiesta aquí hace muchos años, pero bueno. Vale, ya estamos en sombra. Y aquí ya pues puedo opinar un poquito más de lo que voy viendo en la pantalla, ¿no? Pero siempre y cuando pues tengamos claro que al final la configuración de pantallas es diferente en cada uno. Y puede variar cuando lo visualice luego en el ordenador. Yo en la pantalla lo que voy viendo es que es un poco más cálida la imagen, un pelín más cálida la imagen del Huawei. Pero bueno, ya digo, a lo mejor luego en el ordenador cambia la película. La verdad que está muy bien poder utilizar el teleobjetivo una vez iniciada la grabación, porque yo ahora podría hacer así, 4x, y podría grabar al hombre andando, 10x. Y eso está bastante bien, ¿no? Sin embargo, en el Xiaomi pues no podemos. Y eso es una lástima. Podemos, pero tendríamos que iniciar antes con ese sensor. Hace frío ya. Ya ha bajado un poco lo que es la temperatura en Alicante. Hasta hace 3-4 días pues se podía más o menos estar en la calle. Pero pues ahora mismo ya. ¿Qué? Pues porque la gente viene aquí a hacer el botellón, a beber. Y esto es lo que pasa. Esto es increíble, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer un poco de zoom con el Huawei, y vamos a hacer un poco de zoom con el Xiaomi, pero para que veáis que la diferencia pues es bruta, ¿no? Vamos a ir al 4X como está ahora mismo en el Huawei con el Xiaomi, para que veáis un poco la diferencia de detalle. Nada que ver, ¿no? Vale, pues yo creo que ya nos va quedando claro más o menos cómo graba vídeo cada uno, más o menos en una luz favorable ahora mismo, aquí. Y yo creo que con esto ya, con el castillo detrás, vamos a ir a pasar a ver fotografías con ambos dispositivos, que es también lo que os interesa, ¿no? Fotografías. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es fotografía con ambos dispositivos, mismas circunstancias, ultra gran angular, sensor principal y teleobjetivo. En el teleobjetivo del Huawei tenemos un 3,5 y en el del Xiaomi un 3,2. En algún caso, a lo mejor hago un poquito más, hago con el Xiaomi un 5X o un 10X, voy a ir viendo a ver. Yo creo que para intentar igualar voy a hacer con los dos, ultra gran angular, principal, 3,5 o 3,2 y 10X. Yo creo que con eso va a ser lo justo, porque en ambos casos va a ser igual. Más cositas. En cuanto al apartado de vídeo, yo me quedaría con el Xiaomi, sinceramente. Yo me quedaría con el Xiaomi porque me gusta un poquito más en general. Me gusta un poco más las texturas, me gusta un poquito más lo que es la colorimetría y me gusta un poquito más el vídeo de Xiaomi. No sé vosotros qué opináis. A mí, sinceramente, me gusta un poquito más. Sí que es verdad que el Huawei ha mejorado respecto a otros años, sí que es verdad que tiene un aspecto un poco más cinemático, un aspecto un poco con unos colores un poco más, pues la verdad que queda chulo, y sobre todo el 4X cuando quieres hacer algún acercamiento o algo queda muy chulo, pero cuando tienes que hacer con el teleobjetivo un acercamiento a una persona, las texturas no me gustan del todo, los colores sobre todo, es un poco raro. Así que nada, ya me voy a despedir del vídeo, directamente voy a dejar a pasar a ver fotos, y ya sabéis que me apoyáis sencillo, gratis, no os cuesta nada, y es dándole un like, suscribiéndose si no lo estáis ya, y nos vemos en el siguiente. Un saludito y os dejo con las fotos. Thank you.
Thank you.